Ay, sí, es que hace frío. Recoveco de la gran biblioteca de Calder, mas no hallé información sobre el destino verdadero del gran sangriento Casca. Algunos pergaminos atados sugieren que sellaron un pacto para servir a los legendarios males menores, pero no garantizo que tales fuentes sean fidedignas. Necesito un barco de Arcán. Pergaminos oráticos describen a los titanes polifásicos como el pecado hecho carne. Asmodán los dotó de un gran poder que les permite desaparecer a voluntad. Se dice que el señor del pecado los conjura solo contra enemigos tan sagaces que no pueden ser vencidos por medios convencionales. ¡Excelente! Una vez vi con un borracho insano que afirmaba haber luchado contra un súcubo, criatura demoníaca con figura y rostro de mujer hermosa. Mencionó que ella lo maldijo y arrancó el corazón de su compañero antes de escapar por un pelo. ¡Ay, por favor! A los jóvenes de hoy en día les gusta tanto exagerar. Go!
En ellas desaparecen. Con su sola presencia, conoció a un nadie que no cesó de gritar y arañarse los ojos hasta morir. Todavía no. Cuando aún pertenecía a la Legión de Ángeles. Sin embargo, se hartó de combatir a los demonios y conspiró en secreto con sus otrora adversarios para declarar la paz. La demonio Lilith se convirtió en su mayor aliada. Muchos ángeles y demonios se sumaron a su causa. Pensado. Poder arcano. ¡Qué criatura monstruosa! ¿Cómo se siente eso? De diablo, ya no amarra a sus ángeles.
camino santuario. Los ángeles y demonios huyeron. Algunos, entre ellos Inari y Selina, se enamoraron. Fruto de esas uniones, nacieron niños que fueron llamados los Nephalem. Era el lugarteniente de Tirael, pero el enemigo lo capturó luego de un insensato ataque a la Forja Infernal. Y Sual sucumbió a la depravación demoníaca y reveló los secretos de las piedras esenciales a los males supremos. Tirael afirmó que Sual murió hace años, pero ningún sustituto ha surgido jamás del arco cristalino. Tengo que regresar. He tenido noticias de los Oradrim.
Requiero tiempo. Esos enemigos desafían toda razón. Cosas pervertidas al final de su vida. Thank you.
gran elección. Volveré al poblado. Requiero tiempo. Tu espíritu ya está libre, Ángel. No tienes defensa alguna. Sobre este día por un tiempo. Imperius, el arcángel del valor, es el mejor guerrero de toda la creación. La guerra es su pasión, y bajo su mando, las huestes celestiales se enfrentaron en numerosas batallas. Ausente malvado, es responsabilidad de Imperius, quien además preside el concilio de Anquiris, defender los cielos superiores. Ángel del Destino es un miembro clave del Concilio. Solo él tiene la habilidad de descifrar el complejo entramado del pergamino del Destino. Su visión omnipresente
le brinda una perspectiva que nadie más que él podría comprender. Tengo que regresar. Muy bien. Señor de las mentiras, es el más esquivo de los siete males. ¡Ayúdanos! ¡No nos dejes aquí! Mantengan la calma. Lo sacaré de las jaulas. Pensé que jamás nos rescatarías. ¡Estas pobres almas! ¡Los dioses oyeron mis plegarias! ¡Asúrate a Caldeum! Líderes nada hacían mientras los males supremos eran aprisionados. Convencí a otra bruja y juntas los envenenamos. Luego, asumimos el mando
Ella desapareció tiempo atrás. Pero yo continué. Y nuestro aquelarre alcanzó la gloria bajo el señor Belial. Esto ayudará. Battles.
loco? No deberías estar aquí. Hay un cofre del tesoro allá abajo. Cúbreme mientras lo elevo. Después podemos repartir las ganancias. Prepárate, ya lo estoy elevando. ¡Maldición, se atascó! Necesito tiempo para arreglarlo. Si mis antiguos maestros me diesen la obra. ¡Ya lo tengo! ¡Sí! ¡Ya está! No, sigue atascado. ¡Allí va! Gracias. Tomas tu parte y puedes quedarte con el resto. Aunque los campeadores son grandes y los lunáticos más devastadores, los chamanes lideran a los caídos. Estos demonios, menudos y poco asustadores, pueden matar a un enemigo sin mosquearse con una llamarada. Pero lo que les hace infundir respeto entre sus pares es la capacidad de resucitar a sus diablillos aliados. Volveré al poblado. Hola, tengo algunas cosas nuevas. No voy a usar eso.
Todavía no. Nuestros adversarios serán fuertes, pero yo no me rendiré. Cofre está esperando que lo abra. Buena elección. Lo necesitaba. Aún espero. Thank you.
enemigos quedarán hechos trizas. Tengo que regresar. Estos demonios viperinos son los esclavos favoritos de Belial. Y les ha infundido un poco de su pericia en engaños e ilusiones. Los timadores se ocultan tras la forma conocida de los compañeros y amigos de sus adversarios y esperan el momento justo para lanzar el ataque. Solo en ese instante revelan su identidad. Presento la conclusión acerca del derviche desértico. Me llevó años descubrir la verdad de estos personajes extraños y mortíferos, pero mis fuentes indican que son los restos malditos de magos que invocaron a un demonio que no podían controlar. No te lo esperabas, ¿verdad?
Volveré al poblado. Gracias a ti, el mundo. Nueva, mira un poco, seguro te gustará. Mira, fisura. Desafía el poder de la vida. Eso no se ve nada bien. Requiero tiempo. De la magia de la doncella. Requiero tiempo. Hoy sus puntos. Hasta que la sangre terminó de disolverse. Solo se ve un esqueleto cubierto por una armadura que dejaba ver la mandíbula colgada. Luego, alrededor de sus huesos, comenzó a remolinarse una niebla azulada que se condensó para formar un cuerpo nuevo. Cuando por fin pude asestar de un golpe con la espada, la carne fantasmal explotó. Y lo único que quedó fue una pila de armadura. Requiero tiempo. Él los ha infundido con la capacidad de percibir a los vivos.
Por eso los arqueros resucitados no dependen de la vista. No hay donde esconderse de su mirada. Encuentran a sus víctimas detrás de las piedras, de la madera, e incluso bajo tierra. Y una vez que ubicaron su objetivo, nunca fallan. De los exorcistas de la Marca del Oeste. Estos guerreros espirituales que se especializan en expulsar a los demonios del cuerpo. Es su costumbre llegar en las sombras, cubiertos con mantos más oscuros que la noche de los vivos. Trabajan en su cuerpo, librando a sus súbditos de los demonios. Ahora Mankael los ha convertido, y vagan por la ciudad en sus formas inhumanas, arrancando el alma de todo el que se les cruza en el camino. Están formados con cadáveres humanos que fueron arrojados a fosas comunes sin un entierro digno. Esta amalgama aberrante de cuerpos se descompone en un ser ligado por algún tipo de magia vil. Sabiendo esto, si veo uno, huiré. Te quiero tiempo. Y espero que cualquiera con sentido común haga lo mismo. Peleaban con bravura y se enfrentaban a enemigos en lugares desenterrados, en los rincones más escondidos de su memoria. Nuestra raza tiene un gran potencial, pero no somos nada si no templamos ese poder con destreza. Si quieres ser digna de tu herencia, conquista estas fisuras y toma el lugar que mereces entre nosotros. Tengo que regresar. Has demostrado. La fortuna favorece a los valientes.